Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Sabores que Enamoran. Hoy les vamos a preparar una rica barbacoa en una olla de lento cocimiento para que no te preocupes por cuánto tiempo está revisando el agua. La puedes poner en la noche para que se pueda cocer alrededor de entre unas 7 y 8 horas, dependiendo del clima. Mucho tiene que ver el clima, cómo esté tan frío realmente o esté templado. Sí varía unas cuantas horas, pero te va a quedar delicioso para que en la mañana consientes a tu familia con una barbacoa, ya sean taquitos de tortilla de maíz o de harina, a tu elección. Lo importante es que tú te levantes con la seguridad de que la barbacoa está lista para desayunar. Bueno, hoy vamos a preparar una rica barbacoa para mañana domingo que esté tempranito, y una de las maneras rápidas, bueno, no rápidas, pero sí que va a dejarte tranquila que se cocine sin preocupaciones, es hacer en esta olla de lento cocimiento. Yo compré lo que es en el HEB, compré lo que es pescuezo sin hueso, pura carne, 1.5 kilos. Tengo aquí las especies, que es cebolla, poquito de laurel, sal al gusto, ajo en polvo que tengo, comino, pimienta y este toque de estas hierbas finas. También traigo de orégano ahí, ¿sí? Está muy bien esta porque ya trae varios ingredientes en las hierbas que nos van a ayudar a dar un buen sazón. Por ejemplo, trae tomillo, trae orégano, salvia, mejorana, romero y hojas de albahaca. Esto está muy bien para que se pueda cocer. Ahorita les vamos a decir cómo vamos a proceder. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es partir en trozos la carne. Aquí llevo un poquito de avance. La carne de esta pieza, que es de pescuezo de res para barbacoa, así lo pedí. Yo pedí 1.5 kilos porque la olla de lento cocimiento mía es como aproximadamente de 2 kilos, ¿sí? Estoy dejando un poco de ancho los trozos, pues para que luego, ya que se cosa la carne, podamos desmenuzar. Miren aquí el trozo, este es, miren el grueso, sí, pura carne, la verdad va a quedar deliciosa y súper suave para que puedas de esta manera disfrutarla. Y porque claro que es rica la barbacoa, es algo cara si la compramos ya hecha, lista para servirse en tacos, pero rinde bastante cuando tú la cocinas, y bien fácil la verdad poder hacerla en esta olla de lento cocimiento. La vamos a dejar, ya lo he hecho otras veces, la dejo aproximadamente 6 horas cociendo durante la noche con suficiente agua, las especias que les mencioné, y tranquilamente en la mañana la sacas caliente con un sabor delicioso y a comer en unos taquitos para este domingo o cualquier día. Pero pues como que aquí en Monterrey tenemos la costumbre de que cuando puedas, domingo en la mañana, una barbacoa. Bueno, ahora lo que voy a hacer, aquí yo ya tengo los trozos de carne. Lo que voy a poner a hacer es ponerlas en este recipiente limpio que tengo y los voy a ir sazonando con las especies. En este caso le vamos a poner sal, suficiente sal. Sí, vamos a poner, tengo aquí ajo en polvo, recuerden que es una receta rápida. Igual en el agua de cocimiento le puedes poner unas cabezas de ajo si así lo deseas también. En este caso me tenía yo muy poquitas, así que opté por tener el ajo en polvo. Esta combinación de hierbas finas, como les dije, es muy, muy conveniente. Sí, le da un toque que me gusta mucho. Poco a poco lo vamos a ir poniendo a toda la carne, un poquito de pimienta, sí, y bueno, esta más bien es la pimienta, el otro fue el comino que le puse molido, sí, pero buscando las piezas algo económicas, que siguen siendo carne, pura carne, si no quieres nada de grasa, pero que esté sabrosa, pues ahora sí que el pescuezo es una opción. En este caso no tenían otra de las piezas que quería, sí, pero es muy muy rica para que la puedas hacer y te quede pues de esta manera bien 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 condimentada por sus especies. Esto que tengo aquí, la cebolla y el orégano,
lo voy a poner en el agua ya cuando esté en su cocimiento. Ahorita no, lo que quise hacer es como hacer un tipo marinado para que esto quedara unas horas, porque lo voy a poner prácticamente en la noche. Lo voy a poner alrededor de las 12 de la noche, ¿sí? 12 de la noche, para que ya para las, pues sí, como a las 7, más o menos como a las 7 de la mañana, ya esté cocida la carne. Y pues al levantarse recién cocidita esté esta barbacoa, ¿sí? Aquí siempre hay que darle. Bueno, aquí ya en la olla voy a poner los trozos de carne. Igual aquí la podemos dejar, ¿sí? Nada más para que se den una idea del espacio que le queda o cómo hice los trozos para poder pues al rato desmenuzar la barbacoa bien y que quede espacio para un caldo. Miren, esto es 1,5 kilos, ¿sí? Fácil le caben los 2 kilos porque la olla debe tener agua hasta aquí. Bueno, esta es la forma en que quedan los trozos de carne después de haber pasado, pues lo dejé en la noche a fuego lento. Sí, fueron como unas 8 horas aproximadamente. Puede variar, les voy a decir una cosa, de acuerdo a la temperatura ambiental. Otras veces, otro día que hice, también la dejé a velocidad baja. Pues no es fuego, es calor, porque es eléctrica la olla de lento cocimiento. Sí se tardó como 8 horas. Hoy sí tardó un poco más, pero pues sube la temperatura. Pero de alrededor de a temperatura alta, sí puede estar, yo creo, unas 6 horas. Yo creo ahí va checando que la carne, pues miren, se deshaga completamente. Esto es todas las especias que le eché por ahí en polvo, en molidas, que les mostré que traía orégano y varias más. Entonces ahorita vamos a desmenuzarla para que quede lista para una barbacoa. Pues se puede hacer consomé, que está riquísimo, lo deben de probar también de sal. Aproximadamente para 1,5 kilos puse como un 2 cucharadas de sal. Ahí está la cebolla, le había puesto ajo en polvo, pudieron haberle puesto una cabeza de ajo. Y tienes que probar el consomé, que te sepa caldito de res, obviamente, de res, ¿verdad? Y este consomé lo pueden utilizar para un caldo de verduras más adelante. Así que bueno, a desmenuzar esa barbacoa. Esta es la cantidad que sale de 1,5 kilos de pescuezo de res para barbacoa. Como pueden ver, pues es bastante rendidora. Y pues de pagar 300 pesos por 1 kilo, y muchas veces es mixta, pues aquí es 100% carne, nada, nada de grasa, ¿sí? Esta es una opción si no quieres nada de grasa y que sea una barbacoa limpia, como le llamamos. Ahora vamos a preparar los taquitos. Bueno, así queda, como ven, estos ricos tacos, ya sea que hagas una combinación de tortillas de harina o de maíz. Yo aquí hice algunos de maíz y uno de harina porque se antoja. Sí, ya con tu salsita, que en otro video hice una muy buena salsa verde, sí, y se van a hacer otras, pero ya es cuestión de gustos, cómo puedas disfrutar estos taquitos en la mañana, domingo, entre semana o comida, cualquiera que sea una opción, está deliciosos. Saludos.